Como alcaldesa, pues lo que manifiesto es que estoy relativamente satisfecha. Estoy satisfecha en cuanto a que se ha dado cumplimiento a un compromiso del presidente Herrera de incrementar el apoyo de la Junta de Castilla y León a determinados programas culturales de la ciudad. En concreto, a Titirimundi se incrementa la aportación en 35.000 euros y se establece también una cuantía de 30.000 euros al año por dos años para el High Festival. Es decir, ambos festivales tendrán un convenio por dos años. Esto es algo que yo demandé tanto ante el presidente Herrera como ante la consejera, eh, porque les expliqué que era imposible que el director de un, pro un proyecto cultural de esta envergadura pudiera eh, conocer la aportación de una Administración Pública a 15 días de la celebración del festival, que era imprescindible que contara con la tranquilidad de saber con antelación la cantidad eh, de que disponía, porque este tipo de programas eh, se gestionan con más de un año de tiempo. Y en ambos casos hay convenio a dos años y en ambos casos hay incremento. Ahora bien, no puedo estar plenamente satisfecha porque todavía estas aportaciones están lejos de acercarnos a lo que aportaba la junta en tiempos anteriores lo que esperaba más respaldo en otras. Eh, por ejemplo también hablamos del festival de segovia eh, como uno de los veteranos eh, que que, que, es, eh, que nació en nuestro país más o menos en la misma época que festivales de música y danza clásica referentes como puede ser el de granada y el de santander y eh, que la, la, la Junta de Castilla y León es patrona de la fundación donde estaba aportando hasta no hace mucho, y, y ahí lo que argumentaron es que eh, ellos mantienen que solo van a respaldar eh, fundaciones que tengan un ámbito de actuación regional y nunca provincial. Entonces, eh, quiero decir que se habló de muchos temas, pero lo que se consiguió es lo que se consiguió.